el señor Rafael Pérez Tarte, para que le demos un fuerte y caluroso aplauso. Al equipo Don Concepé, que obtuvo el segundo lugar, es acreedor de la cantidad de 7.500 y lo da entrega el secretario del comisariado, el señor Edwin Morales Pérez. Al equipo Tlacotepec, que obtuvo el primer lugar, es acreedor a la cantidad de 10.000 pesos y lo hará entrega el agente municipal, el señor Rubén Ángel Santiago Sánchez. Para que le demos un fuerte saludo a
secretario del Comité de Despegos, por favor que pase a ocupar un lugar en la cancha. Al compañero Luciano Zárate, Luciano Pérez Zárate, encargado de la comisión de hospedaje, también el favor de pasar a ocupar un lugar en la cancha.
Thank you.
mi nombre del evento. Muchísimas gracias por habernos invitado. De verdad, estamos muy contentos de trabajar con todos ustedes. A ver qué pasa con Mati.
van a salir, ¿verdad? El autobús de los trabajadores, se lo pueden ver. Ánimo, pues, vamos a tener muchos temas, muchos saluditos. Vamos a tener un tema, un corrido de un hombre que era muy maloso y se llama El Corrido de Juan Marta, dice.
de su amigo Emiliano Norteño, con muchísimo gusto. Aquí está para que lo escuchen, mi compa, les quiera listos, por aquí estamos. A la hora. ¿Qué pasó, pariente? Ándale, ahorita le echamos con los norteños y de todo un poquito. Ahora les voy a decir a toda la gente que está por acá, con nosotros disfrutando. Ahí estamos listos, ahí estamos listos, ahí estamos listos con la gente ya. Si quieres, de lo nuevo, nuevo, Miguel Norteño, primo. Ánimo, ahorita les damos más, ahorita les damos más, tenemos muchísimos. Bueno, continuamos adelante por allá con muchísimos temas. Ahorita les damos más, con mucho gusto, ahorita les damos más. Pero yo quiero que se echen un grito los hombres de San Pedro. Queremos un grito más chingón, un grito como el de los hombres de San Pedro, porque se llama El Muchacho Alegre, dice. Vamos a enviar por allá todos los temas. ¡Ándele pues! ¡Vamos a
seguir chileneando y que no se pare tan conmigo.
muchísima música, por supuesto. Saludos a los grandes amigos de la Bacolonona, que están también por acá presente. Qué bonito, toca a mis amigos, también saluditos para ellos. Vamos a hacer muchísimos saludos, muchos temas para la gente que nos está solicitando. No suelte la parejita porque se la gana, primo. No suelte la parejita porque nos vamos ofreciendo. Para todos los que vienen de visita, este tema se llama Mi Ranchito, dice. Bye.
llama Todo Encantado. Eso es todo, primo. Para los que les gustan los corridos, para los que les gustan los corridos y para los que les gusta la música norteña, ¿dónde está el grito que los que ya están borrachos? Más o menos. ¿Qué pasó, primo? ¿Qué pasó? Dos botellas de mezcal, es una mera chingona. Los de San Mateo Mixtepec. ¿Dónde están los de San Mateo Mixtepec? Ah, son los más espirituales. Ah, Micaela, pues es una de las meras perronas, primo. Ahorita le complacemos. Nos vamos a complacer de una vez en las cumbres de un perro de mezquite. ¡Vámonos y que se oiga la gritadera! En las cumbres donde
que nos piden Micaela y vámonos bailando, mijo. Thank you.
de Puebla, saluditos para ellos. ¿Dónde está la gente de Puebla? Saludos la gente de Hidalgo, la gente que viene de Oakland, California, saludos también para ellos. Y para toda la gente de San Pedro el Alto, ¿dónde están? Eso es todo. Vamos a conocer muchísimos temas para toda la gente.
los amigos de Ocotlán, saludos por allá, a los amigos del audio, saludos para ellos. Ahí estamos a Miguel Compa. Ahí está la gente del mismo, arriba los compas de Lima. A los amigos de la banda también que está por aquí. Vamos a bailar el primo. 45 millones dice.
en la basura que se presenten urgentemente por allá en el Palacio Municipal. Ánimo pues con toda la gente que nos están solicitando los temitas. ¡Órale! Con todo gusto le estamos complaciendo. ¡Ya están los hombres borrachos! ¡Eso es todo! ¿Cuál quiere mi copita? Pásenle el agua caliente.